Atención, Molusco, que está haciendo una contabilidad con el dinero del Alfa. Que ya vi un video que subiste, que dijiste que está haciendo un análisis, que si el Alfa tiene un vehículo de 4 o 5 millones de dólares, ¿cuánto tiene que costar la casa? Déjame explicarte, Molusco, nada personal contigo, sabes que esto es coro, que el Alfa tiene uno de los penthouse más espectaculares de la República Dominicana, de más de 2.5 millones de dólares. Donde tiene 7 u 8 habitaciones y una piscina privada gigante. Y déjame decirte que los dos hijos del Alfa, cada uno tiene un apartamento de más de 500 mil dólares. El Alfa tiene 8 apartamentos y una villa. Tiene terreno que tú no te imaginas. Déjame decirte, si tú estás mortificado por el dinero del Alfa, que se está comprando una casa de 3.8 millones de dólares en Miami, en una de las islas de los millonarios, que no voy a decir, casi 4 millones de dólares. Y déjame decirte que el Alfa es multimillonario. Y si vamos a calcular que cuánto cuesta la casa del Alfa y que cuánto cuesta el carro, que si el carro cuesta 5 millones, debería de tener una casa de 20. No es así. El Alfa, como Anuel, cuando Anuel se compró el reloj de 1 millón de dólares, no tenía una casa de 1 millón de dólares. Rafi Pina, uno de los empresarios artísticos más famosos de Puerto Rico, el yate de Rafi Pina cuesta más que la casa de él. ¿Oíste? Ozuna tiene una casa de 4 millones de dólares en Miami, que tú fuiste a la casa de él y que yo también conozco. Y el yate de Ozuna cuesta 12 millones de dólares, perdón, el avión. Y el yate que se mandó a hacer, supuestamente 18 millones de dólares. Y qué pena que tú estás en la música y no entiendes que el Alfa tiene más dinero que muchos de los locotrones, como dicen una canción, tanto de República Dominicana, de Puerto Rico y de América Latina. El Alfa es uno de los, el único rapero, dembocero, reggaetonero, como tú le llames, de la música urbana, que nunca firmó con nadie. Que si él se gana 100 pesos, los 100 pesos son de él. Déjame decirte otro dato, que el Alfa factura en digital de 350 a 500 mil dólares mensual. Déjame decirte que cada disco del Alfa, de los 3, 4 discos que tiene, están en más de 5 millones de dólares. Y que ahora acaba de recibir, que lo dijo Nicky Jam, 15 millones de dólares más. Tú estás como loco, ustedes están como locos que no saben de números. Yo sí sé de números. Yo sí sé de número. Y te sigo diciendo, por ejemplo, Farruko tiene casas bellas y preciosas, pero Farruko tiene una colección de carros que supera los millones, millones, millones de dólares. Nacho, el venezolano, mi amigo, le mando un saludo. La casa de la mujer y de los hijos, ahí en el Doral, cuesta como 1 millón de dólares. Pero Nacho, en colección de carros, tiene no sé cuántos millones de dólares. Si me voy un poquito más para allá, para arriba, Dre, el canadiense, tiene una mansión de 100 millones de dólares, pero el avión cuesta 300 millones de dólares. Déjame decirte, Molusco, que cuando uno ya le cumplió a la mamá, le cumplió a la esposa, le cumplió a los hijos y le cumplió a todo el mundo y tiene más propiedades y más negocio, ese Bugatti edición limitada es como un trofeo por el trabajo y el esfuerzo. El Alfa es un niñito de 27, 28, 29 años que apenas está comenzando a hacer dinero. Y déjame informarte que antes de que se acabe el año voy a meter la pata porque soy un hablador. Se va a comprar un jet privado nuevo, no usado. Me quité. Bye y no te respondo. Bueno, te puedo responder otra vez. El Alfa no te va a responder. Yo estoy aquí para responder por el Alfa. Pero repita conmigo. Vamos, Molusco, repita conmigo. Yo soy un mojón duro. Repita conmigo. Yo soy un mojón duro. Pero maestro, usted duro.